La comunidad valenciana ha recibido a primera hora de hoy martes la primera gran remesa de vacunas frente al coronavirus. Después de que ayer lunes quedara paralizada el envío por parte del laboratorio, el laboratorio alegó problemas logísticos en su planta de Bélgica. Según informaba esta mañana la consellera de Sanidad, las dosis, las dosis se han recibido esta misma mañana. Están viendo las imágenes. Y se van a distribuir a algunas residencias de mayores de las tres provincias para continuar con la vacunación. Un vuelo procedente de Barcelona, pero con origen en Colonia, ha aterrizado en la comunidad valenciana esta mañana a las 7 de la mañana, con dos cargamentos masivos, el valenciano y otro con destino a la región de Murcia. De esta forma, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública retoma hoy martes el programa de vacunación frente a la COVID en algunas residencias de la comunidad valenciana. A partir de ahora, cada semana, la Consellería tiene el compromiso de entregar alrededor de 30.000 dosis. Alicante recibirá 10.000, 5.000 Castellón y 16.000 dosis la provincia de Valencia. La Consellería ha diseñado un plan de trabajo para que las personas que residan o trabajan en residencias de mayores con personas con diversidad funcional hayan recibido o sean las primeras en recibir la dosis antes de mitad de enero. El siguiente, grupo de, el siguiente grupo de vacunación es el del personal sanitario. Se irá vacunando de acuerdo con la disponibilidad de las dosis y se avanzará en cada uno de los grupos en función. De la situación que dé en ese instante la pandemia en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Nuevas dosis, pues, para la vacuna que hoy regulariza su situación en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Pero permítanme que les cuente la última hora del capítulo de vacunación para la jornada de hoy. Algunas de las residencias que ya nos han comunicado. que a partir de esta misma mañana y tarde van a recibir la correspondiente vacuna. La residencia San Carlos en Daimús, en la calle Francisco Pons, número 14. Esta residencia comienza la vacunación a las 2 de la tarde. En la Comunidad Valenciana también la residencia geriátrica de Benicassim. Comienza la vacunación en esta residencia a las 3 y media de esta tarde. En la Residencia Videsalud, Vide en Redobán, en la Vega Baja, Avenida de Orihuela, a partir de las tres y media de esta tarde. En la Residencia Jardín de Miramar, en la calle Les Oliveres, también la vacunación será esta misma tarde. Y atención en San Vicente del Raspech, la Residencia Nuestra Señora de la Victoria, que se ubica en la urbanización Sol y Luz, Camí Juncaret, 20 de San Vicente del Raspets, también la vacunación a los residentes será esta misma tarde. Eh, también nos informan que eh, se, se, va pro pro se va a proporcionar en la medida que pueda material eh, gráfico porque está absolutamente prohibida la entrada A ningún medio de comunicación, no se va a autorizar a ningún medio de comunicación la entrada a ninguna de las residencias. Lo que se hace público para general conocimiento.